Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. En la sección de hoy de mártires, les recuerdo que ya estamos finalizando estos programas que habíamos querido compartir acerca de los mártires de la Iglesia. Hoy vamos a resumir la biografía de Esteban, para la cual quiero que vayas conmigo rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60, y leo de una manera rápida y dinámica para todos. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gloria a Dios. La palabra o el nombre Esteban proviene de la palabra Estefanos, que significa corona o ser coronado. En cierta ocasión, no hablando de una manera personal de mi vida, alguien me preguntaba que si sabía el significado de mi hijo. Por supuesto que sí. Uno de mis cuatro hijos se llama Esteban, y conocía a toda claridad, pues cuando mi hijo nace, ya llevaba un tiempo caminando con Cristo, ya llevaba un tiempo dentro de la iglesia cristiana. Y este nombre es bastante simbólico, significa corona o coronado, y también Esteban es el primer mártir de la iglesia cristiana que narra el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, que fue escrito por el médico Lucas de una manera detallada, parece apelar al conocimiento médico, a la sabiduría médico, al amplio conocimiento, al amplio estudio que ellos tienen, la forma como analiza todo el contexto de lo que sucedió. El Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, el primero en recibir corona de vida. De hecho, como lo dije, eso significa su nombre, corona. Era un hombre lleno de fe, escucha las características, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder de Dios. La Santa Biblia dice que él realizaba prodigios, señales, milagros allí entre el pueblo. Una de sus características, o las características de los mártires, de los enamorados, los que están dispuestos a dar la vida por Dios, es la valentía. Su valentía y dependencia en su caminar con el Señor nos pueden servir de ejemplo para todos, para cada uno de nosotros. Lo más asombroso es que este gran testigo, recuerda lo que significa la palabra testigo, marturei o martureo, alguien que da la vida por ser testigo, por cumplir la misión. Este testigo del Evangelio era relevantemente nuevo en su fe, mientras su caminar con Dios era audaz y obediente. Este joven, quien predicó valientemente contra los religiosos, les presentó el Evangelio de Jesucristo, les presentó a Jesucristo, les confrontó, y esta verdad los enfureció y arremetieron contra él. Dice que crujieron sus dientes, y dice que como si de alguna manera se hubieran hecho una seña, y a una
empezaron a apedrearlo hasta su muerte. Sus actitudes y sus acciones fueron de amor. Esta es una característica de los mártires de Cristo. Aclaro, los mártires de Cristo, porque sé que hay gente dispuesta a morir por otras cosas. Estuve por más de 2 años en el ejército colombiano. Bastantes, casi 3 años, para no exagerar mucho. Y allí conocí jóvenes, quizás incluyéndome en algunas partes. Uno estaba dispuesto a morir por la patria, estaba dispuesto a morir por la guerra que era de otro, estaba dispuesto a morir por unos ideales. ¿Cuánto más estaríamos, deberíamos de estar dispuestos a morir por Cristo, por la fe, por la Biblia, por la palabra de Dios, que es viva, eficaz, contundente, transformadora? La vida de Esteban es un ejemplo de dar todo de nuestra vida por el Evangelio. Sus últimas palabras revelaron el poder del Evangelio. No solo le pidió a Cristo que recibiera su espíritu, sino que también perdonó a sus perseguidores mientras lo estaban matando. Este hecho sigue siendo un ejemplo de piedad, un ejemplo de vida cristiana. Él pronunció las mismas palabras que pronunció Jesús en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta sus pecados, o perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas características deben de ser compañía diaria nuestra. Valor para predicar el Evangelio, valor para amar a Cristo, valor para amar a nuestros enemigos, valor para seguir pidiendo por ellos. Que Dios te bendiga y que este mártir de la iglesia sea un ejemplo. Como lo dije ahora, hay gente dispuesta a morir por muchas cosas, por muchos ideales, pero lo único por lo que realmente vale la pena morir es por la palabra de Dios. Esta fe que es tan amplia es la fe por la que verdaderamente vale la pena morir. Que Dios te bendiga.